La vigilia del Bicentenario tuvo una expresión artística de excelente nivel con la presentación de un espectáculo especial en el Cine Coliseo por parte del ballet Pampa y Senda. En cuanto al acto central, este es el pasaje de cierre del discurso del intendente Carlos Briner. La imperiosa necesidad de ser independiente que piden los patriotas para continuar defendiendo y lograr eliminar el poderío español lleva a que el día 9 de julio, por unanimidad, el Congreso declare la independencia de los reyes de España y de todos sus sucesores y metrópoli. Y posteriormente se anexa y de toda otra dominación extranjera ante la amenaza de Portugal. Esta declaración se hace en tres idiomas, tal vez ya presagiando nuestra futura condición de país federal, ¿no? Nos resta organizarnos como Estado, pero al fin somos una nación libre y soberana. Los congresales de Tucumán y los anónimos luchadores de la independencia estaban hechos de la materia de los grandes sueños que se hacen posibles por convicción y empeño. Nos legaron un mensaje que no solo les habla a los argentinos de su tiempo, sino también a los del futuro, que nos incluye a todos. Pero toda esta historia no llegará a su cometido de cara al tricentenario si no volvemos al reencuentro de los argentinos, revalorizando la familia, la escuela, las instituciones y espacios a quienes la sociedad mira como artífices de los destinos de una gran nación. 200 años han transcurrido de aquel glorioso día. Si bien somos una democracia joven, tenemos la suficiente historia como para hacernos cargo de los desafíos que se avecinan. Y parafraseando al general José de San Martín, ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las grandes empresas. Viva la patria, permiso.